tiro de esquina para Peñarol, 2 y medio, primer córner del partido. Punta derecha levantará Cepelini desde el ángulo que conforma las tribunas. Damián y Welfi en el CDS, y sube Lizalde, y sube Paco, y está el Canario, el centro, el segundo palo, bueno, cabezazo. Paco, Emilio Rodríguez conecta en el segundo palo, un buen centro levantado por Cepelini. No se terminaba de armar el partido en el campeón del siglo, y a los 3 minutos Peñarol abre la cuenta. Por el momento pasa a ser único líder del clausura. Peñarol 1, Wanderer 0, Paco Rodríguez. Y el córner vino al centro del área, altura de punto penal. El cabezazo limpito de Carlos Rodríguez, la pelota sale con mucha potencia, rosa en un zaguero de Wander, se le mete a Silveira. Peñarol, Wander, hasta ahora poca cosa, un gol antes que algo. Un gol desde el vestuario, así arranca Peñarol este partido fundamental ante el Bohemio. Gran centro de Cepelini al segundo palo, el salto es perfecto de Carlos Paco Rodríguez para ponerla allá arriba. Es cierto que hay un desvío, no logran sacarla los de Wanderers. Peñarol con la fuerza aérea ya está ganando en el campeón del siglo. Golazo de Cololo. Acá la juega larga y con buen criterio Paco Rodríguez para la Quintana, la bajó para el Canario, el Canario, Torres, Torres, la Quintana, y está la Quintana, y está la Quintana, Puntini, gol. ¡Gol, Nacho! ¡Gol de Peñarol, el santucero! Ignacio Jesús La Quintana, que había jugado gran primera parte, en esta recibe buen pase de Facundo Torres y de Puntín la manda a guardar. 7 del complemento, tranquilidad absoluta encuentra Peñarol, que ahora le gana 2-0 Wanderers. Lo merecía La Quintana por el partidazo que venía jugando. Y había hecho casi todo bien en el primer tiempo, la habilitación, entró, miró al arquero, definió. Peñarol demoró 2 minutos en el primer tiempo, ahora demoró 6, lo sigue pisando a Wanderers. Lateral de Peñarol en mitad de cancha, y en 3 toques entra con pelota filtrada al área sin marcar a nadie. Wanderers le hacen lo que quieren, La Quintana controla, define lo Romario, de Puntín arriba, Silveira estira el brazo pero no toca la pelota, y Peñarol otra vez en el arranque del segundo tiempo amplía ventajas y consigue la tranquilidad en el campeón del siglo. Golazo de Cololo. La verdad que hace tiempo que no pasa, y qué lindo sería, bueno, qué lindo sería, no sé. No digo que de repente se entiende mal lo que voy a decir, pero estaría bueno que de acá hasta el clásico todos los grandes ganen sus puntos, y en esa fecha número 9 de alguna manera sea un mano a mano para ver quién se queda con la anual y eventualmente con el clausura, o sea, una final anticipada del campeonato uruguayo. Acá viene Peñarol con La Quintana, Nacho, Nacho, Nacho. Gol, mirá vos. Gol. Gol. Que lo liquida con doblete de La Quintana para encontrar el tercero. Por izquierda defendía el carbonero, el centro parecía algo cerrado, falló Silveira en un rebote corto y la empujó sin arquero La Quintana. Doblete para él, tercero para Peñarol, 3-0 frente a Wanderers. 25 del complemento, Peñarol será líder del clausura. Y acababa de decir que le faltaba el 16 para hacer olvidar a Canovio, y la verdad que además de hacer cosas interesantísimas, en el arco no falló. La mandó a guardar las 2 que tuvo. En esta aprovechó el error del arquero. La pelota quedó ahí. Metió borde interno de pie derecho, medio del arco. Confianza y pico para este pibe. Otra vez Peñarol generando estragos por las bandas. Gargano abriendo para Torres, que llega hasta el fondo, mete un centro, sale mal Silveira. La pelota le queda servida a La Quintana, que sin oposición la manda a guardar. Doblete para el Nacho. Y bueno, Peñarol, ahora sí, con un resultado que se ajusta mucho más a la superioridad que mostró el juego ante Wanderers. Golazo de Cololo.